educación que hay ahora es muy clara, es una educación para crear no hombres y mujeres libres, sino productores y consumidores, nada más. En cuanto a la educación que hay ahora es muy clara, es una educación para crear no hombres y mujeres libres, sino productores y consumidores, nada más. En cuanto el niño empieza a hablar, o de 3 meses, 3 años, jardín de infancia, o la educación. La educación que hay ahora es muy clara, es un
Bien, buenas tardes. ¿Cómo soy esto? Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la ceremonia de graduación y lo primero que quiero hacer es dar la bienvenida a los estudiantes que estáis a punto de graduaros, también a los padres, a la familia, a los amigos y, por supuesto, a los profesores de esta decimocuarta promoción de licenciados en pedagogía. En primer lugar, tiene la palabra don Rodrigo Calzada Peña, en representación de los estudiantes de esta promoción. Señor vicerrector Pérez Mateos, padrinos Francisco Villar y padrina Beatriz López, estimados compañeros, queridos familiares y amigos, señoras y señores, hoy es un día muy importante, no solo por el hecho de que hoy nos licenciamos en pedagogía, sino porque además, con nuestra promoción, como todos ustedes saben, se extinguen estos estudios, cerrándose así una etapa educativa en la cual los títulos universitarios de diplomatura y licenciatura dan paso definitivo al Plan Bolonia y, por consiguiente, a los títulos de grado y posgrado, que, dicho sea de paso, ya se han implantado en todas las universidades españolas desde el curso 2010-2011 para converger en espacio europeo de educación superior. Si ya esta convergencia resultaba harto difícil de establecer en el territorio nacional en una sola licenciatura, como puede ser la que hoy nos une, pedagogía, la cual disponía de distintos currícula dependiendo de cada universidad, y esto provocaba problemas en cuanto a convalidaciones de asignaturas se refiere, cambios en los expedientes, etc., imaginémonos, haciendo un ejercicio de abstracción, lo que esto significa a nivel europeo. A nosotros, nuevos licenciados de pedagogía, nos ha ocurrido algo bien curioso en relación a este marco de convergencia que ha generado una controversia al final de curso importante, porque resulta que si bien hasta ahora los compañeros de otras promociones de pedagogía y psicopedagogía estaban exentos de la realización para ejercer la enseñanza en secundaria del certificado de aptitud pedagógica, más conocido como CAP, lo que reconocía este título, la suficiente preparación pedagógica para ejercer la enseñanza en secundaria, ahora no está nada claro que nosotros estemos igualmente exentos de hacer el correspondiente máster de secundaria. El problema es bastante difícil de explicar en pocas palabras, pero el tiempo que pueda ocupar en este acto es proporcional a nuestras preocupaciones y, como delegado de quinto curso de pedagogía, hoy me hubiera gustado compartir con todos cuál es la postura oficial de la universidad, pero no me ha resultado posible. Comprendemos que los nuevos tiempos exigen cambios y estos cambios suponen adaptaciones de las instituciones, de las personas que conforman estas instituciones y de toda la sociedad en su conjunto. Pero si existía una circular emitida por el Ministerio de Educación de 2009 donde se instaba a las universidades a dar una solución conjunta y homogénea ante esta nueva situación, ¿por qué se ha pospuesto durante tantos años? Comprenderán ahora por qué soy tan escéptico sobre la convergencia a nivel europeo. Aquí han pasado 4 años y nadie, salvo algunos profesores críticos, han sentido la necesidad de invocar el Real Decreto 1399/2007 del 29 de octubre por el que se establece la ordenación de las enseñanzas oficiales en su disposición transitoria segunda que expone lo siguiente. A los estudiantes que en la fecha de entrada en vigor de este Real Decreto hubiesen iniciado estudios universitarios oficiales conforme a anteriores ordenaciones, les serán de aplicación las disposiciones reguladoras por las que hubieran iniciado sus estudios sin perjuicio de lo establecido en la disposición adicional segunda de este Real Decreto hasta el 30 de diciembre de 2015, en el que quedarán definitivamente extinguidas. Sin embargo, parece que finalmente habremos de realizar este máster o alguna solución intermedia de urgencia. Como comprenderán, es de vital importancia para nuestro futuro, porque si alguien se había planteado la posibilidad de trabajar en secundaria, ahora mismo puede o no puede hacerlo. ¿Tiene que realizar el máster o no tiene que hacerlo? O lo que es más directo, ¿un licenciado en pedagogía tiene que especializarse otra vez en pedagogía? ¿No es esto admitir que no nos consideran suficientemente preparados y, sin embargo, nos dan un título que dice lo contrario? ¿Se imaginan que un ingeniero de caminos, después de presentar su proyecto fin de carrera, tuviera que hacer un máster en ingeniería de caminos para tener opción a desarrollar su trabajo? Pero permítanme dejar a un lado esta controversia, emplazándoles que si fuera de su interés, después del acto, compartamos toda la información de que dispongo y así ahora podamos seguir avanzando en este discurso antes de que pueda incomodar a todas las personas aquí presentes. Y aprovecho a pedir disculpas a aquellos alumnos que no querían que esto apareciera en el discurso, porque como ellos sostienen, y con lo cual estoy totalmente de acuerdo,
Hoy es un día alegre para todos nosotros y no podemos dejarnos llevar por el pesimismo, aunque el horizonte, como vengo sosteniendo en esta primera parte del discurso, esté lleno de incertidumbre. También pido disculpa a todos los compañeros y compañeras de Erasmus, porque seguro que sus experiencias han sido muy diferentes a estas. Dice la sabiduría popular que de bien nacidos es ser agradecidos. Así pues, sirvan las palabras que voy a dedicar a continuación para dar las gracias a todas las personas que han hecho posible que podamos decir orgullosos en esta aula magna de la Universidad de Burgos que ya somos licenciados en pedagogía. Así pues, me gustaría resaltar en primer lugar el papel que han desarrollado nuestras familias, porque además de insuflarnos aliento y ánimo para superar las dificultades, seguro que en los tiempos que corren su acción todavía habrá sido mucho más decisiva, ya que muchas de ellas habrán tenido que hacer frente a unos gastos cada vez más importantes. Y permítanme este pequeño paréntesis. Parece que el futuro no es nada halagüeño si escuchamos las últimas declaraciones sobre la política de becas que quiere implantar el señor Wert. La excelencia educativa, consideramos, no está en un número o en una nota, sino que se trata de maximizar las capacidades que cada alumno dispone, incluida la ética, de la que siempre nos olvidamos. Porque si no fuera así, ¿tendría sentido hablar de educación social? ¿Tendría sentido hablar de integración social o de educación inclusiva o de educación intercultural o de muchos otros ámbitos que o bien nos han abierto la puerta para cursar estos estudios de pedagogía o bien los hemos desarrollado en dichos estudios? Pero no nos desviemos del tema que nos compete, los agradecimientos. No me gustaría olvidarme de la propia universidad y de los profesores que con verdadera pasión nos han ido guiando por la senda del conocimiento. Ellos están representados hoy en las personas de Beatriz López y Francisco Villar, a los cuales agradezco en nombre de mis compañeros que nos acompañen este día tan señalado. Nos sentimos muy orgullosos porque con metodologías muy diferentes nos han planteado más que respuestas, nuevas preguntas, nuevos retos y novedosos. Y me atrevo a decir que han generado nuevas inquietudes y grupos de trabajo trascendiendo los propios estudios cursados. E incluso, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero algunos de los dosieres realizados en asignaturas, como educación comparada, pueden haber resultado ser hasta pequeñas tesinas, ¿no es cierto? ¿Cómo sudábamos obteniendo datos en inglés de los cines? Que no, nada tienen que ver con los Van Gogh, ¿no? Sino que es la clasificación internacional normalizada de la educación. Yo con tanto cine hasta me llegué a poner unas gafas en 3D a ver si divisaba mejor los datos. Bromas aparte, debemos reconocer que no todo ha sido un camino de rosas. Hasta en las mejores familias se producen desavenencias y en esta, que como todos pueden ver es muy numerosa, pues también hemos tenido las nuestras. El catedrático de Educación y Psicología de la Universidad de Aalborg, Dinamarca, Ulf Lundgren, ya apuntaba en 1988 en su informe al Consejo de Europa que la formación inicial del profesorado debe ser todo lo completa e integrada posible. Francisco Invernón, catedrático de Didáctica y Organización Educativa de la Universidad de Barcelona, ¿cómo no iba a citar a este hombre después de empaparnos bien durante estos cursos de pedagogía de sus publicaciones? También señala que la formación inicial, esta que hemos terminado, ha de dotar de un bagaje sólido en el ámbito cultural, psicopedagógico y personal. Ha de capacitar al futuro profesor o profesora para asumir la tarea educativa en toda su complejidad, actuando con la flexibilidad y la rigurosidad necesarias. Esto es, apoyando sus acciones en una fundamentación válida. Así pues, permítanme que, a continuación, apoyándome en los principios de estos autores y haciendo referencia a una de las competencias básicas que desarrolla la LOE, como es la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico, donde en uno de sus apartados expone que hay que demostrar espíritu crítico, recalco, espíritu crítico, en la observación de la realidad y en el análisis de los mensajes informativos y publicitarios, enuncie desde este sentido crítico una breve reflexión que, como bien constatarán posteriormente mis compañeras Lara y Sara, tanto hemos venido escuchando durante estos dos años, aunque no sé si lo hemos aplicado con la rigurosidad y profundidad que, a veces, algunos de los hechos que ya he expuesto y que expondré a continuación merecen. Así pues, hoy, que se nos da la palabra, es nuestra responsabilidad aprovechar esta circunstancia para compartir este ejercicio reflexivo con todos y hacernos partícipes del mismo, dejando a un lado, si los hubiera, rencores personales y personalistas y planteando posibles vías de mejora para que, llegado el momento, cuando los grados se reconviertan, al menos no tengan que sufrir las mismas experiencias negativas que nosotros. No sé si tenéis la misma sensación que yo he tenido este año, pero a mí este curso se me ha pasado rapidísimo. Hombre, uno ya tiene sus años y dicen que cuanto mayor eres, más rápido se pasa el tiempo. Pero tal vez la falta de asignación de profesorado durante todo el primer mes de curso haya motivado esta sensación. Hay que reconocer que este hecho, del todo anómalo y en principio negativo, nos benefició a largo plazo, porque activó la conciencia colectiva de la clase, nos movilizó, nos aglutinó y de ahí nació un escrito redactado de común acuerdo y apoyado por más de 60 alumnos. Sabemos que la universidad es muy sensible a la educación por y para la excelencia.
Y aunque desgraciadamente todavía no hemos obtenido respuesta alguna a ninguno de los puntos que planteamos en dicha misiva, nos consta que ha tenido un cierto impacto y que ha influido para que la universidad se plantee para el próximo curso establecer una bolsa de empleo para situaciones excepcionales como esta. Así pues, desterremos el final de la casa de Bernarda Alba, cuando, después de sucedido el terrible hecho que no desvelaré para que el que no haya leído la obra pueda hacerlo, Bernarda se dirija a su hija con estas palabras. Silencio, silencio dicho, silencio. Estimados compañeros, espero que en la reforma instaurada se hayan planteado nuevos principios y así las universidades, que son, entre otras cosas, instituciones para la formación inicial, se replanteen tanto los contenidos de la formación como la metodología con que estos se transmiten. Porque en muchos casos se siguen reproduciendo conceptos sin ninguna reflexión e incluso algunos poco funcionales, ya que no se vinculan de manera significativa con los nuevos tiempos. Las exposiciones, numerosísimas, en su mayoría han sido clases magistrales donde ha faltado el diálogo, la participación, la cooperación y el desarrollo de un espíritu crítico que permitiera la aportación de otras ideas que también han de tenerse en cuenta. Así pues, allá van mis propuestas de educación por y para la excelencia, que no son nada originales, ya que están sacadas del libro de Invernón, La formación del profesorado, el reto de la reforma. Es necesario una formación flexible, el desarrollo de una actitud crítica de manera cooperadora y colegiada y una constante receptividad hacia todo lo que sucede, ya que la formación inicial ha de preparar para una profesión que demanda continuar estudiando durante toda la vida profesional, incluso en ámbitos que, en esta etapa de su formación, ni siquiera sospechan. No se trata, pues, de aprender un oficio en el que predominan estereotipos y técnicas predeterminadas, sino que se trata de aprender los fundamentos de una cultura profesional, lo que quiere decir saber por qué se hace lo que se hace, cuándo y cómo y por qué será necesario hacerlo de un modo distinto. Así pues, antes de dar paso a mis compañeras, y a falta de una tradición deontológica, permítanme un vídeo de un minuto del recién desaparecido profesor José Luis San Pedro. La educación que hay ahora es muy clara, es una educación para crear no hombres y mujeres libres, sino productores y consumidores, nada más. En cuanto el niño empieza a hablar, o de tres años, jardín de infancia o la escuela primaria o lo que sea, empiezan a indoctrinarle, a enseñarle el pensamiento único, a enseñarle el dogma, no a pensar por su cuenta, no a reaccionar ante lo que ve, no, que se aprenda la doctrina oficial. Y así constantemente. Yo recuerdo de mis tiempos universitarios, una vez que me encontré a un alumno mío, que había sido alumno mío, mi asignatura estaba en segundo, y que estaba terminando la carrera. Y le dije, ¿qué? ¿Cómo van las cosas? Me dijo, ay, señor San Pedro, estoy deseando acabar la carrera para poder estudiar. Eso demuestra qué tipo de educación se estaba dando. Hay que hacer una educación que forme para la libertad de pensamiento, y con la libertad de pensamiento para poder educarnos nosotros. De modo que lo de generación perdida, quizá no, y pienso que no. ¿Por qué? Porque mire usted, con las piedras de los templos clásicos de la mitología griega, se hicieron basílicas cristianas, y luego con las piedras de las basílicas cristianas, los árabes hicieron la mezquita de Córdoba y otras cosas. De modo que pueden hacer la metamorfosis. Pueden transformarse, pero a base de no aceptar las verdades oficiales de ese tipo y decir que no a lo que tienen. Queridos compañeros y amigos, hoy no cerramos una etapa educativa, sino que abrimos la puerta a una futura educación, incierta pero prometedora, y si nosotros realmente queremos, constructora de una nueva realidad. Muchas gracias. Tienen la palabra doña Sara Angulo Ruiz y doña Lara Sanz Molinero, en representación de los graduados de esta promoción. Pues hola a todos y buenas tardes. Bueno, después de estas bonitas palabras que ha tenido nuestro compañero Rodrigo... No. ¿Que no qué?
que no han sido tan bonitas, que te has debido quedar un poco despistada. Oh, sí, sí, estaba despistada. Bueno, lo que queríamos mostraros... Es lo que ocurre a menudo cuando decimos que estudiamos pedagogía. Estoy segura de que muchos de los que estáis hoy aquí presentes habéis vivido alguna vez esta situación. Hola, Sara, ¿cómo te va? Pues bien, ahora ando estudiando. ¿Y qué estudias? Pedagogía. Ah, sí, ¿estos que te curan los pies? No, no, podóloga no. Pedagogía, es una carrera de educación. Ay, ya sé, qué tonta yo. ¿Estos que te enseñan a pronunciar y hablar mejor? No, no, eso es un logopeda, no un pedagogo. En fin, siempre es difícil aclarar lo que estudiamos sin dedicar un buen rato a explicarlo, porque por lo que se ve, esta carrera no es muy conocida por la sociedad. La pedagogía es la ciencia que tiene como objeto de estudio la educación, del griego paidagogos, paidos, niño, y gogía, conducir o llevar. Pero vamos, que con esta definición tan genérica pueden seguir sin entender bien lo que hace o para qué sirve un pedagogo. Por tanto, queremos haceros ver que ejercer la pedagogía es un privilegio, pero a su vez comporta responsabilidades muy importantes. Es una profesión digna y necesaria en la sociedad. Estéis de acuerdo conmigo o no, es imprescindible destacar que es necesario que se tenga vocación, que se esté interesado en la profesión, que se tenga pasión por ello. A todo esto se reduce la pedagogía. Los pedagogos y pedagogas dedicamos nuestra vida al servicio de los demás, porque trabajamos con personas, que no se os olvide, es importantísimo. Trabajamos con personas, ya sea en el ámbito escolar, laboral o social. Para ejercer una buena práctica pedagógica y para poder transformarla, hay que dar ejemplo, porque tenemos una responsabilidad social. Hay que ejercer esta práctica con justicia, veracidad y objetividad, respetando y empatizando con las personas con las que trabajamos. Actuar con unos valores éticos y morales profesionales acordes a la sociedad, sin proyectar ninguna ideología en nuestras acciones. Debemos ayudar a las personas a desarrollar al máximo sus capacidades para mejorar la sociedad, atendiendo así a todas las necesidades. Debemos ser honestos, respetuosos y tolerantes y esforzarnos para que se respeten y se cumplan los derechos de todas las personas. Orientaremos a las personas para que vayan por los mejores caminos en función de sus capacidades e intereses. Mantendremos la confidencialidad de los datos de nuestra labor profesional. Tenemos compromisos sociales y deberes importantes en los que nos implicamos con diversas personas, alumnos, familias, otros profesionales, instituciones o administraciones y con la sociedad. ¿Para qué? Para que esta sociedad sea más justa, culta, solidaria, competente y, sobre todo, feliz. Debemos estar abiertos a los cambios y a los avances que se producen en la sociedad y adaptarnos adecuadamente a ellos, sin prescindir de la investigación e intentando ser innovadores y creativos en nuestra labor como profesionales. En la medida de lo posible, trabajaremos en equipo, de forma colectiva y participativa, compartiendo experiencias y conocimientos. Poner en práctica la reflexión crítica, esa que tanto hemos oído hablar durante estos cursos. Ser reflexivos y utilizar la crítica para mejorar. En definitiva, tener un espíritu crítico. Y no olvidéis que debemos formarnos de forma continua o permanente. Necesitamos reciclarnos, actualizarnos, estar al día. Bueno, y después de comprender un poquito mejor cómo es nuestra labor como profesionales, como licenciados en pedagogía, queríamos deciros que a pesar de los inconvenientes y los problemas que hemos pasado durante estos 2 años... También ha habido cosas buenas. Claro, como ha sido la oportunidad de estudiar en un grupo tan heterogéneo como lo es este, con compañeros y compañeras de diplomaturas provenientes de diplomaturas como... Maestro en la especialidad de educación infantil. De educación primaria. De educación musical. De educación especial. De lengua extranjera. Y de educación social. Esto ha propiciado que en todos los trabajos en pequeños grupos y en gran grupo hayamos compartido diferentes conocimientos, experiencias y vivencias referentes tanto al ámbito educativo, laboral como social y con los cuales hemos incrementado nuestra formación, resultando muy enriquecedor y gratificante para todos. No nos queremos despedir sin antes dar las gracias a todos nuestros compañeros y compañeras que ya somos pedagogos y pedagogas
con los que hemos compartido estos 2 años, por abrirse a compartir experiencias y formación. Gracias. Gracias. A los profesores que nos acompañan hoy aquí y a los que no están presentes, ya que han sido ellos los encargados de impartir, con mejor o peor metodología, las distintas asignaturas que conforman la licenciatura. Gracias. Gracias. Y a los familiares y amigos que hoy nos han apoyado en nuestros años de formación inicial, confiando en nosotros, mil gracias. Gracias. Pero sobre todo, no nos queremos ir sin desearos mucha suerte, porque todos sabemos que a partir de ahora nada va a ser fácil, pero tenemos que luchar. Demostrar que valemos, que nos lo hemos currado, que merecemos que se nos reconozca. De nuevo, muchas gracias, compañeros, por estar hoy aquí. Mucha suerte en vuestra andadura profesional. Mucho ánimo a todos, para que con tesón y esfuerzo cada uno acabe en el puesto profesional que se merece. Y si es posible, que nuestros caminos se vuelvan a entrecruzar algún día, no muy lejano en el ejercicio de esta práctica profesional. Esto es todo por nuestra parte. Muchísimas gracias por vuestra atención. Bueno, y tampoco queríamos acabar esta ceremonia sin mostraros algo que es muy habitual, pero que a nosotros nos hace mucha ilusión. Un vídeo de bonitos momentos que hemos vivido en estos 2 cursos para que tengamos un buen recuerdo de ello. Así que, ¡dentro vídeo! Si es que se puede. El mismo camino que nos ha visto crecer, el mismo camino que nos une y nos separa, el mismo que un día sueño vuelvo a recorrer, el mismo y los mismos, no quiero que cambie nada. The house telling you to close your eyes.
Some days I can't even trust myself. It's killing me to see this way. Cause though the truth may vary, this ship will carry our bodies safe to shore. Tell her that I miss our little talks. Soon it will all be over, buried with our past. We used to play outside when we were young and full of life and full of love. Some days I feel like I'm wrong when I am right. Your mind is playing tricks on you, my dear. Cause though the truth may vary, this ship will carry our body safe to shore. So listen to the word I say. The streams all sound the same. Though the truth may vary, this ship will carry our body safe to shore. Gracias, Rodrigo. Sara Lara. Tiene la palabra don Francisco Villar Mata, padrino de los alumnos de esta 14ª promoción de graduados de la licenciatura en Pedagogía. Buenas tardes, estimadas autoridades, academia, colegas, familias y estudiantes protagonistas de este acto de graduación universitaria. La madrina y yo estamos orgullosos de apadrinaros como protagonistas de la última promoción de licenciados en Pedagogía de la Universidad de Burgos. Hito final este que tiene continuidad con las que serán desde el curso que viene las nuevas y primeras promociones del grado en Pedagogía, conservando la profesión de una disciplina que cuenta con una larga tradición. Precisamente nace como estudios universitarios en los primeros años de la Segunda República Española, en 1931 en Madrid y un año después en Barcelona. Pero si hablamos de su objeto como ciencia, la educación se funde con la edad temprana de la filosofía, pues en el siglo V antes de Cristo en Grecia aparecen hombres con el oficio de enseñar. Recorren ciudades reclutando alumnos que pagan por sus lecciones. Son los sofistas o especialistas del saber, considerados los primeros educadores de la historia. Entonces, como hoy, no todos los que se dedicaban a enseñar estaban de acuerdo sobre lo que los alumnos debían aprender. Unos preferían la gramática para alcanzar la precisión de las palabras y sus sinónimos, otros la retórica para persuadir y adquirir el poder político, y otros la dialéctica para oponer argumentos en un debate o discusión. Las tres son las artes del trivium, enfrentadas, como el lenguaje y las matemáticas, con las ciencias del quadrivium, que son la aritmética, la geometría, la astronomía y la música. Todas en conjunto componen las siete artes liberales y se enseñaban en la Edad Media como conocimientos generales e intelectuales antes de la materia especializada. Si a estas disciplinas se suma el aprendizaje de la virtud, se estima que con esta cualidad logramos transformar al individuo en un hombre de bien. Oratoria, ciencias y virtud, tres grandes conceptos de la educación que Platón quiso unificar y que hoy, cuando quizás son más necesarias que nunca, en algunas ocasiones están lejos de conciliarse. Por ejemplo, y sin pretender profundizar, inmersos como estamos en una larga crisis de confianza y de recursos ociosos, se descubre la punta del iceberg de casos públicos y notorios de corrupción que escandalizan y avergüenzan a toda la sociedad. No es este el camino fácil para los futuros profesionales del estudio de la educación. No es esta la pedagogía social que queremos. Es fundamentalmente la contraria, la de la honestidad, la calidad y el bien común. Eso espera la sociedad de vosotros.
graduados y graduadas. Platón lo entendió así y tuvo multitud de discípulos en la academia, así llamada por ser edificada en el jardín del héroe ateniense Academo. Para Platón, la cultura tenía una finalidad en sí misma, y su enseñanza no se dirigía a los que buscaban el saber para lucrarse, sino que escogía a aquellos que estaban animados por la filosofía, el amor a la sabiduría y a la verdad. Por eso Platón intentó armonizar las distintas corrientes pedagógicas, la formación técnica, la preparación liberal y la formación moral del individuo, dentro de una unidad donde la idea del bien ha de atraer todo lo demás. Salvando las distancias, así se expresa también la economía del bien común, desde la cual Christian Felber manifiesta que la actitud y la actividad económica debe servir a los intereses generales y al bien común, de una sociedad que espera de sus empresas que favorezcan a sus trabajadores y clientes con principios básicos, que representan valores humanos como la confianza, la honestidad, la responsabilidad, la cooperación o la solidaridad. Este emprendimiento del bien común es muy importante en la actualidad y más ante las dificultades sociales y laborales imperantes. En paralelo, la educación del bien común tiene un sentido fundamental desde la búsqueda de alternativas educativas que mejoren nuestra sociedad. Otro reto para pedagogos y pedagogas. Al estilo de la experiencia Pelouro, que bien conocen varios de los aquí presentes. Así se entiende la educación en sentido extenso, educar en todos los ámbitos y bajo todas las circunstancias. Platón quiso ser, ante todo, un educador. Piensen por un momento, ¿acaso no lo son o lo han sido todos ustedes? ¿Educadores de sí mismos o de otras personas? El pedagogo se hace esta pregunta y busca respuestas para analizarlas desde todos los ámbitos de la vida. La familia educa, la escuela instruye, la universidad prepara, la calle y la práctica enseñan, la realidad y la empresa forman, así como la naturaleza y el arte cultivan. El grupo social orienta y transmite, los medios de comunicación informan y a veces deforman. Y de todas las experiencias vamos aprendiendo a ser nosotros mismos. Aprendiendo, con H intercalada, que significa prender, llevarse consigo, coger o capturar lo que percibimos que nos sirve para hacerlo propio y construir algo nuevo con ello. Algo de cada uno y que forma parte de un resultado que evoluciona y nos hace crecer, que tiene sentido para cada uno, induciéndonos a la acción, a crear, a compartir desde lo aprendido. Aprender, crear y compartir. Estas son algunas de nuestras principales obligaciones permanentes como universitarios y universitarias. Me refiero a vosotras, egresados. Pues ante el propio origen del concepto de universidad y universalidad, recibimos de muchas partes y tenemos la obligación de entregar en muchos lugares y con destino a muchas personas. Aprender, crear y compartir. Después de 50 años sigue siendo actual la visión de Gregorio Marañón sobre la necesidad de ir más allá del saber reproductivo, pues la universidad es un espacio al servicio del saber, pero que ha de alimentarse continuamente con una visión crítica. Crítica sobre su vigencia, crítica sobre sus cambios y crítica sobre su necesaria evolución hacia el futuro. El mismo futuro que se aventura desde este presente, apoyándonos o no sobre nuestros pasados. Aunque también conviene parar muchas veces. Parar en el ahora, para percibir el instante. En este preciso instante sobre el que podemos llegar a ser capaces de interiorizar. Justamente para lograr una mayor consciencia propia. Consciencia que, curiosamente, el pensamiento tiende a distraer. Después de parar, seguimos. Y desde el saber hay que seguir construyendo sobre lo construido y crecer. No basta conocer contenidos estáticos. Es preciso generar emociones para actuar y crear aplicaciones al saber y nuevos conocimientos que incrementen un saber humano más dinámico. En estos momentos de crisis y complejos cambios con futuro incierto, desde el saber, la educación y la pedagogía, volvemos a recordar a Platón conjugando la oratoria, las ciencias y la virtud. Y añadimos para completar el reto hacia el empleo a la capacidad creativa.
La misma creatividad que denuncia Ken Robinson en el paradigma de la educación, porque no se le presta suficiente atención en la escuela. Y que además de no apoyarse, nos dice Robinson, incluso se va anulando cada vez más según va avanzando el alumno en sus ciclos escolares. Anulando la creatividad y algunas capacidades artísticas para mayor empobrecimiento. El objetivo parece ser sumar contenidos reproductivos y restar emociones creativas. Atención, profesionales de la pedagogía, otra educación es posible, hacedla realidad. Y valeros de todos los recursos posibles, algunos con origen en antiguas artes, pero útiles y vigentes como la oratoria, precisamente para haceros entender en equipos de trabajo o en defensa de vuestras posiciones en las exposiciones públicas, en nuestro idioma o en otros más internacionalizados, pues viajar es una necesidad y una obligación para los universitarios. Curiosamente, un alto funcionario del Estado me contaba cómo veía en sus viajes profesionales por la Unión Europea que algunas mentes brillantes de nuestro país permanecían calladas u ocultas por carecer de estos instrumentos de expresión, frente a otros menos brillantes que sabían vender mejor sus ideas. Por eso os hablo de estos recursos y de la creatividad en el reto del empleo, para el logro de un puesto, para el autoempleo o para el emprendimiento. Sí, el emprendimiento con fines profesionales o de empresa tradicional o el emprendimiento social, pues no hay nada más social que la educación. En esta línea de apoyo al emprendimiento y de apoyo a la comunicación entre la comunidad universitaria, precisamente con el mundo del trabajo y de las empresas que dan empleo a nuestros titulados, se conciben, como mero ejemplo, dos nuevos proyectos que pueden comenzar a prestar sus servicios en la Universidad de Burgos al comienzo del próximo curso: el Consejo de Sabios y las aulas de encuentro con las organizaciones. El Consejo de Sabios, formado por un pequeño grupo de profesionales, directivos y empresarios jubilados, que puede ofrecer un primer consejo a aquellos alumnos y alumnas que ven alguna posibilidad de emprender al terminar sus estudios. El aula de encuentros con las organizaciones, como espacio físico dentro de la facultad, donde se invita a las instituciones y empresas a que acudan a realizar alguna de sus actividades cotidianas, de forma real y siempre visible para los alumnos. Estos proyectos son fruto de la colaboración de equipos de trabajo con alumnos, algunos de los cuales están presentes hoy en esta sala, haciendo realidad la confianza que ha de existir en las altas capacidades de los estudiantes, siempre insuficientemente aprovechadas por ellos y por el profesorado, y que constituye una metodología de aprendizaje colaborativo que merece la pena apoyar. Aprovecho este instante para agradecer su colaboración y para terminar con un guiño a un alumno que hace poco me preguntó por WhatsApp: ¿para qué capacita el título de pedagogía? Tras pensarlo un poco, yo le respondí: os capacita para cambiar el mundo. Aunque no es tanto por el título como por su posibilidad de hacer y de actuar, y por la actitud con C más que por la actitud con P. Familias, vuestros hijos e hijas han crecido con la experiencia en la universidad. Sumad capacidad y actitud, creatividad y emprendimiento y tendremos futuros reales. Vuestros futuros, queridos alumnos. Muchas gracias. Tiene la palabra doña Beatriz López Benito, quien va a proceder a realizar el llamamiento de los alumnos para la imposición de las becas y la entrega de diplomas. Buenas tardes. Como madrina, es un placer para mí iniciar el llamamiento del alumnado para que recoja sus bandas y sus diplomas. Comenzamos por Sara Angulo Ruiz. Rodrigo Calzada Peña. Lara Sanz Molinero.
Arancha Álvarez Martínez. Ah, que no está. No está. Así. Sara Arranz Obregón. Natalia Bachiller Mena. Verónica Barbero Aparicio. María Abascal Barquín. Sara Benito Rodríguez. Alejandro Cabrera Lovera. Andrea Cano Ruiz. Gracias. Almudena Zembranos Carril. María Cuesta de la Iglesia. Paula de la Peña Zuazo. Francisco de Miguel García. Vale. Laura del Hierro García. Rocío Díaz Santamaría. Beatriz Duque Plaza. Jesús Javier Escanciano Villarroel. Maider Echesto Sos. Álvaro Falagán Figuero. Jennifer Fernández García. Gracias, guapo. Ya, y ahora no sé dónde, por dónde iba. Verónica Fernández Pérez. Cristina Gamarra Porras. Fernán García Gil. Álvaro García Moral. Lourdes González Delgado. Cristina González Deza. Silvia González Marín. No, por ahí. Beatriz González Santamaría.
María Gubia Busto. Sheila Hervías Soto. Blanca Esther Oz Arribas. Lara Hurtado Arranz. David Lafuente del Pino. Silvia López Cardo. María López Oña. Brezo Mediavilla Villacorta. Ruth Miguel Cuesta. Diego Moral Sáez. Mercedes Quevedo Val. Zaira Rodríguez Crespo. Ana Belén Ruiz Arconada. Cristina Ruiz Barquín. Sara San José Manzanal. María Sedano Aldana. Tamara Trueba Bocas. Ignacio José Ulloa Rodríguez. Sí. Ana Isabel Betia Tudanca. María Villamar Martínez. Y Marta Villanueva Lobato. Enhorabuena a todos. Profesorado de la Facultad de Humanidades y Educación. Señor vicerrector, compañeros, profesores, padrinos, estudiantes, alumnos y familias, para mí es un honor asumir la responsabilidad que me ha encomendado el decano de la Facultad de Humanidades y Educación para compartir con vosotros este acto, y sobre todo es especial porque he compartido con algunos de vosotros 2 años de docencia en pedagogía y algunas asignaturas en vuestras diplomaturas previas. Lo primero que corresponde, por tanto, es daros la enhorabuena a vosotros, a vuestras familias y unirme a este día de celebración. Como vicedecano de profesorado, también represento a todos los profesores que hemos compartido este camino con vosotros.
un camino en el que esperamos haber contribuido no solo a vuestro conocimiento teórico, sino a vuestro saber hacer. Estáis siendo protagonistas, como nosotros, de un momento clave y difícil al mismo tiempo para la universidad en general, en el que, entre otras cuestiones, intentamos ofrecer la máxima calidad en un momento de grandes recortes en cuestiones tan esenciales como la educación. A pesar de ello, deseamos haber cumplido, al menos en parte, vuestras expectativas y las de vuestras familias al escoger la Universidad de Burgos como lugar donde formaros y adquirir las competencias profesionales necesarias para vuestro futuro laboral y que hayáis sentido una institución cercana a las personas, capaz de contagiar entusiasmo por la formación que un día habéis elegido. En estos momentos de grandes cambios en la universidad, nosotros, como educadores, confiamos en haber conseguido que esta sea una referencia en vuestro futuro y formar parte de algunos de vuestros buenos recuerdos, habiendo sido capaces de reforzar vuestro espíritu crítico, ilusión por aportar e implicaros en mejorar la realidad que nos rodea. A partir de hoy, en vuestra relación con la sociedad, adquiere una importancia aún mayor vuestro nivel de compromiso y responsabilidad. Desde la universidad esperamos haber agudizado vuestro interés por aprender y ofrecido las herramientas necesarias para continuar abriendo puertas al conocimiento, porque, como afirmó Albert Einstein, las preguntas son siempre las mismas, lo que cambia son las respuestas. Y esto nos va a exigir estar permanentemente alerta ante los avances científicos que nos ayuden a estar constantemente actualizados. Para vosotros y de forma inmediata para los que os marquéis como siguiente objetivo el acceso al mundo laboral, se abre un mundo lleno de retos apasionantes. Trabajar con personas y conseguir sentir la satisfacción de ver que lo que sabemos lo transformamos en un modo de hacer, en una intervención eficaz que realmente mejora la calidad de vida de estas personas. No se me ocurre una aspiración profesional más alta y una mejor forma de dar sentido a lo que somos y a lo que hacemos. Y para los que al día de hoy supone un punto y seguido en el proceso de aprendizaje, la universidad propone alternativas en forma de posgrado y de máster, como el de Sociedades Inclusivas y Educación, que aborda competencias relacionadas con aprender a investigar y capacita para la realización de la tesis doctoral y la consecución del título de doctor. Afirmaba María Montessori que la primera tarea de la educación es agitar la vida, pero dejarla libre para que se desarrolle. A partir de hoy se os abre un mundo lleno de oportunidades. Esperamos, deseamos sinceramente que cada uno de vosotros encuentre aquella en la que se pueda dejar o pueda dejar la mejor y más profunda huella y la que le haga más feliz. De nuevo, enhorabuena y muchísimas gracias a todos. Bien, muchas gracias a todos. Gracias a los que me han precedido en el uso de la palabra por sus intervenciones, por su discurso. Gracias especialmente a los alumnos. Incluso diría yo al tono reivindicativo, ¿no? Porque yo creo que eso significa que habéis obtenido enseñanzas de la Universidad de Burgos que espero que en cierta medida correspondan también a las enseñanzas del profesor José Luis San Pedro. Al respecto no me resisto a contestar muy brevemente a Rodrigo en el sentido de que las reivindicaciones que él manifestaba quiero simplemente hacer ver que han sido recogidas y transmitidas por la Universidad de Burgos, tanto ante la Junta de Castilla y León como ante el propio Ministerio. Todavía estamos, a pesar de que hubo un momento en que parece que se clarificaba, hubo incluso un borrador de Real Decreto donde quedaba claro que se eximía a los licenciados en pedagogía de la necesidad de hacer el máster y, en fin, estamos así. Yo estoy tan desolado como vosotros en este tema, ¿no? Y tampoco voy a escaparme de contestar a esa crítica que se ha hecho a la universidad en cuanto a la falta de profesorado. Bueno, vamos a hacer todo lo posible porque eso no vuelva a repetirse, si bien tengo que decir mi descargo, porque es la realidad, simplemente la realidad, que estábamos en aquel momento, como probablemente tú conoces, sometidos a un decreto de racionalización, que así se denomina, del gasto en educación, en donde supuso un control exhaustivo por parte de la Junta en todo lo que significa sacar concursos de provisión de profesorado. Y como consecuencia no pudimos sacar las plazas en los tiempos que estaban previstos. Este año, sin embargo, las cosas van a ser bien distintas y afortunadamente y tenemos ya todos los concursos en este momento ya en marcha, con lo cual pues no va a suceder lo que tú has comentado. En todo caso, yo quería también deciros que hemos llegado aquí, a este momento, gracias al empeño que habéis demostrado
por todos, sobre todo por los estudiantes, pero también por vuestros padres, por vuestros familiares, para hacer realidad una ceremonia de graduación en un empeño que se ve recompensado por un título universitario, el título universitario que habéis obtenido, que habéis recibido. De igual forma, celebro el empeño, la entrega de los profesores, quienes a lo largo de estos años os han dado, yo creo que el mayor obsequio que se puede otorgar a otro ser humano, que es la capacidad de aprender a administrar el conocimiento adquirido para desarrollar nuevos conocimientos y para ejercer capacidades profesionales e intelectuales. La graduación, sin ninguna duda, es un mérito personal, es un mérito vuestro, de cada uno de vosotros. Y por eso tengo que sumarme a las felicitaciones que ya os han transmitido mis predecesores en el uso de la palabra. Pero también quiero haceros ver que es el fruto de un esfuerzo colectivo. Es el fruto de vuestros padres, de vuestros familiares, de vuestros amigos, de vuestros profesores y de la sociedad en su conjunto, que no nos olvidemos, está subvencionando los estudios que habéis realizado. Por eso también hoy es un día para compartir colectivamente la alegría y el orgullo por haber conseguido el título. Al graduaros adquirís un gran compromiso, que es el de continuar con el desarrollo de la capacidad para ejercer vuestra profesión. Vuestras habilidades de manera positiva y responsable en todos los ámbitos y sobre todo como educadores en el ámbito social y cultural. Yo espero que hayáis disfrutado de vuestro tiempo de la Universidad de Burgos con las luces y las sombras correspondientes. Yo creo que también este es un momento importante, es un momento emocionante, diría yo, que recordaréis probablemente toda vuestra vida y yo creo que también es bueno reflexionar por qué es importante esta celebración, esta ceremonia. La graduación es importante porque es una medida de nuestra fortaleza interior, de nuestra resistencia frente a las dificultades y frente a los contratiempos. La graduación simboliza que habéis superado vuestros miedos, vuestras desorientaciones e incertidumbres. En la adolescencia aprendemos los límites de nuestro cuerpo y de nuestra inteligencia, y en la etapa universitaria chequeamos qué es lo que podemos hacer realmente, exploramos qué es lo que somos capaces de hacer por nosotros mismos. Todos necesitamos encontrar significado a lo que hacemos, más allá de las gratificaciones más o menos instantáneas y de los reconocimientos materiales. La educación universitaria no nos convierte automáticamente en mejores personas, pero nos permite serlos, porque nos ayuda a comprender las opciones que inevitablemente debemos elegir. Nos ayuda a ser más sensibles al resto de los seres humanos. En definitiva, nos brinda la lucidez para darnos cuenta de que el mundo no termina en nosotros mismos. Y en contra de lo que se dice en estos días, tened muy claro que la universidad, lejos de ser una fábrica de parados, es una fábrica de formación y de conocimiento. Pensad que a pesar del paro que está originando los estragos que conocemos perfectamente, la tasa de paro de graduados universitarios es mucho más baja que la de los jóvenes en la misma edad. El paro juvenil supera el 57%, mientras que los titulados universitarios inscritos en las oficinas del INEM en este momento agrupan al 12,4% del total de titulados. Son malos tiempos, pero también quiero deciros, que en vuestras manos está el cambiarlos. Debéis de transformar esta sociedad. Vosotros como educadores especialmente, no dejéis que siga siendo el fruto de la especulación y la fiebre por conseguir dinero de manera fácil y sin esfuerzo. No dejéis que se mantenga la cultura financiera frente al sistema productivo. Es imprescindible que cambiemos el modelo social que vemos reflejado todos los días en los medios de comunicación. Y ello, en gran medida, está en vuestras manos. Depende de vosotros, depende de vosotras. Y no debemos de asustarnos porque el número de titulados en España sea elevado, porque lo que demanda la sociedad actual es precisamente el conocimiento. Las universidades estamos en la cresta de la ola, a pesar del desprestigio que algunos quieren imponernos. Os voy a poner un ejemplo. Corea del Sur es un país que ha pasado de ser el más pobre del mundo en 1964
a uno de los países en nuestros días más competitivo. Y yo creo que en gran medida gracias a la apuesta que ha hecho su gobierno por la formación. No tenéis más que leer las estadísticas de ese país. El 87% de los jóvenes en edad universitaria estudian en la universidad. Y, por supuesto, tengo que reconocer esta justicia, el excelente trabajo realizado por la facultad, realizado por los profesores, que han dado todo lo mejor de sí mismos para que os forméis como graduados, como profesionales, como universitarios. Os animo a que sigáis realizando estudios de posgrado y a completar vuestra formación, porque será la mejor inversión. Finalmente, os deseo que hoy sea el inicio de una larga vida coronada por éxito y felicidad. Muchas gracias. Nos ponemos en pie, por favor, para escuchar el himno universitario. Felicidades a todos. El acto ha terminado. Gracias. Perdona, antes de que empiecen los abrazos y los besos, me piden que subáis si queréis hacer.